Bueno, chicos, estamos aquí en JBD Competición. Me he venido hasta Huelva para que me lo haga Juan el mapa. Vamos a ver cuánto saca primero sin conectar la Rapid y luego pues empezará a mapear y que nos cuente un poco la magia ahí que va haciendo para ver esos caballos. Esperemos. Bueno, Juan nos está contando que en las motos de carreras él directamente suelta un casquillo de titanio al colector para tener la sonda landa lo más cerca posible del escape. Y aquí, en cambio, lo que ha hecho es meter una, que la veis aquí, en el escape, que aunque está bien, pues no da la misma precisión que directamente si la tiene metida en el conector. Pero no tiene casquillo de titanio para soldármelo hoy, así que vamos a tener que ir con eso de momento. Esto es un módulo de Rapid Bike que lo que hace es sustituir a la Rapid de origen y devuelve la moto exactamente al estado original. Por ejemplo, se puede usar, como vamos a hacer ahora, para probar la moto de serie, o por ejemplo, el que la tenga preparada y quiere pasar a ITV, pues simplemente con esto la devuelve al estado original completo. Mola. Yo voy a decir 185 sin la Rapid, y con la Rapid yo creo que vamos allá a 200. Sería increíble, sería feliz. Juan está confiado, Yamaha. Es importante en esta moto apagar el control de tracción cuando la montas en banco, porque si no corta potencia y la lías. Y además te salta error, te bloquea el cuadro, un cristo. Bueno, vamos a conectarla rápido. Thank you.
sacó antes algo, en la que hicimos primera, en la de Constanza, sin eso, pero lo ves, no me marca al principio, sí. Solo marca cuando hay mucha presión en el escape. En cambio, poniéndole la bomba de vacío, la bomba de vacío, es verdad. Si te fijas, ya sí me marca desde el principio, pero mucho menos resolución que con el. Vale, pues quitamos eso, a ver si no se quepa. Bueno, hemos montado una sonda lambda en el conector para tener mejor lectura. Antes tenía una media, ya. ¿Vale? Y ahora tiene exactamente qué es lo que está leyendo. Pues con esto ya a trabajar el mapa. Vale. Vale, aquí le falta gasolina, aquí le falta muchísimo. O sea, donde tiene realmente el par máximo, le falta gasolina casi. Bueno, ahora que Juan ya ha tenido una lectura mejor de la sonda lambda, se está poniendo a ver ahí, hace su magia en el mapa y tal. Dice que arriba del todo no va muy rica, así que no vamos a rascar mucha potencia final, pero la curva sí que la va a llenar bastante. O sea que nada, a ver cómo queda. Y parar porque cuando la moto se pone a más de 100 grados, nos está contando Juan que la mayoría de mapas cortan a partir de 100 grados, entonces que las lanzadas las tenemos que hacer siempre por debajo para que sean fiables. Así que a esperar.
aquí. Está llenado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, me pide bastante más gasolina aquí. Todavía pide gasolina, ¿no? A ver. Sí, está baja. Ya lo veo bastante más, ¿no? Vale. Nos está tocando borrar el error del control de tracción porque como la rueda de adelante no se mueve, esta moto es muy pesada. Y para no tener que andar sacándola y dando vueltas con ella, simplemente le borramos el error para que no se queje del banco y ya está. Y nada, dice Juan que todavía tiene un par de sitios en la curva donde puede, donde le pide más gasolina. Arriba está ya, ya prácticamente bien y estamos en 199.7 que ha dado. Triste si no llega a los 200, pero bueno. Juan ha hecho ya la potencia máxima y ahora está haciendo cargas parciales. Vale, ahora lo que hacemos es distintas pruebas con distintas aperturas de gas. Con eso conseguimos tener un mapa ajustado completo con todas las aperturas. Sí, sobre todo para que no tengas un bache gordo. Ni claro, que no solo, porque en una 1000 no va siempre al 100%. Entonces es interesante que vaya la moto fina siempre. Poco, ¿vale? De hecho, vas a ver al 100%. Aparte de técnico Rapid, también es distribuidor de Rapid Bike en España, así que os voy a dejar sus datos
porque directamente le podéis comprar a él la Rapid con este mapa cargado si tenéis una R1 2020 y tenéis el silencioso Akrapovic Slip-On, que es el que poníamos todos, y supresor y filtro. En realidad el filtro, dice Juan, que no se nota mucho, que no habría problema si no lo lleváis o si lleváis uno de diferente marca, pero sobre todo que llevéis el supresor y este tipo de escape, entonces lo tenéis ya listo para montar en el vídeo que os dejo aquí, que he hecho del montaje de la Rapid, y vamos, yo creo que lo tenéis a tiro de piedra, como quien dice. Es decir, que ha sacado más o menos, han sido de, venía unos 195 la rueda y ya se va en 201, son 6 caballitos, gana desde 8000 hacia arriba, vale, más o menos constante, y nada, lo que creáis, aquí estamos. Esta es la Moto 3 que hizo Juan, entera, hecha por él. Vaya soldadura, ¿sí? Esto es una, es de categoría pre-Moto 3, vale, esta estuvo corriendo el Campeonato de España durante en el año 16 y entero el 17. Estuvimos corriendo con el piloto Íñigo Iglesias. Vamos, yo voy a la camiseta de él. ¿Motor Husqvarna? Sí, estas motos son motos que tienen un chasis con medidas de Moto 3, pero por reglamento el motor tiene que ser derivado de Motocross. Entonces lleva un motor de una Husqvarna FC2.5. Y realmente esta moto yo compré una Husqvarna completa para poder quitarle el motor electrónico. Y claro, lo que es chasis, basculante, escape, tija, todas las piezas mecanizadas y demás están hechas por mí. ¿En CNC? Sí. Joder, mira qué guapo, chaval, la tija y todo. Ahora tengo que desmontar, tengo que hacerle el motor entero. Estoy haciéndole un depósito nuevo de carbono. ¿Y el chasis? ¿Lo has diseñado y luego lo has doblado por CNC o está doblado con dobladora a mano? Está doblado con una dobladora a mano. Yo es que me he comprado una, no quiero hacer nunca. Falta hacer amortiguador, lleva un all-in atrás. Joder. O sea, lleva un all-in de Moto 3 de Honda, a de 3.000 pavos. Joder. Un cartucho Andreani, la horquilla Showa de la Honda de Moto 3. Sí, la horquilla tiene una pinta de la pinza de freno, la veremos la sí, en sí, la... Me falta la bomba que se la he prestado a un amigo, porque no tenía bombas para la supermoto. Y digo, mira, esta no la cojo ahora mismo, se la di. Y ya te digo, aquí está medio de WhatsApp por eso, porque está, cuando tengo un rato y tiempo,